buenas, comunidadito Pegacorcos, en la cámara ya no es un video, estamos con Alejandro Rubio, que quedó en el top 8 del Y7 de Chile. ¿Cuándo qué deck? Jugando Cosmo. El único Cosmo en el top 8, ¿verdad? El único Cosmo del top 8. Ya, ¿cómo se siente haber llegado al top 8? Sabemos que usted tuvo un año baneado. Sí, bueno, importante porque valida todo el trabajo que yo hice mientras estaba baneado. Junto a una tienda que es Next Dimension, que me ayudó mucho en ese proceso. Y bueno, y el apoyo de muchos amigos que también me ayudaron a testear, me ayudaron con mazos. Yo nunca dejé jugar meta, pese a que no jugaba torneos oficiales. Y eso, muy contento con el resultado de hoy día. ¿Ya contra quién perdió? Perdí contra un compañero de team, una persona que quiero mucho, que se llama Daniel Carreño, que es el campeón nacional de Chile. Y me ganó con BA PK Fire. Ya. Doble. Dos manos muy buenas y yo una mano muerta, y en esta instancia no podí perder. Ya, sí. Vamos con su deck profile. Bueno, primero jugué dos brujas. Ya. Principalmente por el mirror match, porque el objetivo era ganar y tratar de frenar a los de cada oponente. Y esta carta es muy buena. Ya. Dos granjeras. ¿Por qué una tres? Tres porque robar dos es muy malo. Y una no, porque por lo general hay un combo que es tirando destroyer y granjera de nuevo. O sea, ataco con granjera directo, busco, tiro destroyer, vuelvo a tirar granjera y busco otra cosa. Puede ser un campo, una conmojo o otra carta que te sirva. Ya. Dos Sword Trooper. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los cartones más buenos del mazo, porque te puede hacer un combo de llenar el campo, te puede hacer cinco monstruos solamente con un solo cartón. Con teleport o con un monstruo grande, te hace Breaksword o Leviair. Nightmare Shark. Muy buen cartón. Ya. Nightmare Shark. Parece que vamos con uno de los más importantes también. Sí. Uno de los monstruos que más top de queo, que no sé, le tengo un cariño porque me ha hecho ganar muchos duelos. Nombre paja. Y no tiene que mucho detalle, o sea, es un monstruo muy, muy útil. Pero no más porque sería estúpido. Sí. El mejor. El mejor de todo, Tinkan. La carta top deckear, o sea, te deja carta turno 1. Te deja en el turno 1 con un mono gigante, te puede dejar hasta dos monstruos grandes si lo haces con ese monstruo. Sí. Y súper buen cartón. Ya. ¿Vas con las naves ahora? Sí, las naves. El cuestionado Dark Eclipse. ¿Por respeto a uno? Por respeto a uno, es un buenísimo cartón. Si uno lo sabe ocupar con mojo y Tinkan y con hombre paja, es uno de los mejores. Para mí es una carta que va sí o sí. Ya. ¿Con el papi? El papi y el deck. No tiene mayor explicación. Destroyer. Es Destroy, Seek and Destroy. Esta carta yo creo que es muy importante en el deck. ¿Para el Mirror Match? Para el Mirror Match. O sea, activo Maxi. Tiro eso y battle, ganando vida. Ataco, cabezazo. Y el oponente lo más probable es que piense que yo juego uno. Entonces yo juego dos porque yo sé que el monstruo que él va a traer es inferior al mío. Yeah. Y si es un cazador, va a morir con el segundo forrón. Ya. Yeah. Porque lo puedo tirar con otro piloto. Muy versátil. Va con el siguiente nave. ¡No fighta! El perro, otro monstruo que no muchos jugadores quieren, pero también, o sea, juntáis dos o tres tokens y. Ya, si, ya es mano. Si le tiráis strike, te cago. Ya. Vos con lo siguiente. Otro cartón el mazo. Que a mí me gusta mucho. Es una de las mejores mazos. Sí, porque si tú atacas con Forerunner, no te pueden responder con nada porque el efecto resuelve el damage. O sea, no te pueden activar Cal, no te pueden activar con Mojo, no te pueden activar Strike al monstruo anterior. Solamente en ese caso. Ya. ¿Maxi? Maxi, porque es la Hand Trap del formato. Carta Hand Trap. Vamos con el hechizo, triple Cosmo Tower, no se cuestiona. Alure no se cuestiona. Muy cuestionado, pero también me ha dado match. Ya. Robar campo y robar Alure es muy bueno. Ya. Teleport. No está tres nomás. Solo un Twin Twister. Porque no te gusta gastar la mano mucho. No me gusta gastar la mano. Ya. Aunque juegue lo que es triple Cal. Sí. Hoy son muy brillantes, weón. Sí. Triple Cal, todos sabemos por qué, porque es una gran carta. Dos con mojo, no, porque tres. ¿Por qué dos? Porque robar tres es muy malo. Si uno roba tres es muy muy malo. Robar dos es malo porque una por turno. Ya. Y por lo general lo ocupo para sacarme o naves grandes o FC. Ya. Vamos con el resto de las trampas.
Chaostraff es la mejor carta. Chaostraff es una carta que me dio casi todos los matches, porque si le tiraba a Monarca ganaba el tiro, te cae de vuelta, y Burning también. Ya. Muy buen cartón. Strike, dos solamente porque Monarca se la saca muy fácil. Sí. Y la verdad no la ocupé tanto en este torneo. Ya. Y Solemn Warning porque debe ir. Bueno, ya, vamos con el extra deck que casi no se tira. Sí, de hecho lo jugué muy poco. Ya. Nunca lo ocupé. Era por hacer un combo en sí, el aviando Nova y usando Destroyer, Autorrecha. Nunca lo ocupé. Felgran tampoco. Tampoco lo jugaba por doble forrunner. Sí. Nunca lo ocupé. Nunca lo ocupé, pero era la tech contra el Mirror Match. Porque hacía Destroyer y descartaba monstruos de la mano. Cal o el monstruo de... ¿El Eclipser? Ese monstruo, descartaba monos chicos, invoco normal, revivo, tributo y no hace target. Ya. No lo ocupé nunca, pero es buena tech. El monstruo que más ocupé... Es el que más se baja. Sí. Nunca lo ocupé, nunca lo ocupé. Sí lo ocupé. Me ganaron con esa guami. Lo ocupé, lo tiré con Exit Juniors. Ah, fue destructivo, le gané un BA con eso. Side deck. Nunca lo ocupé, sí lo ocupé mucho. Sí. Y sí lo ocupé mucho. Ya. De hecho, ese me dio un duelo muy, muy, muy brutal. Bueno, vamos con el side deck para tener. Tres flying, sí. Porque el porque problema era PK. Es ganar. Tirar eso y maxé es ganar. Baylor, nunca lo ocupé, jugué solo contra un Monarca y no lo necesité porque tiraba Chaostraff y gané dos veces OTK. Tortuga para el Mirror Match. Para el Mirror Match. Chicos, Mirror Match y Burning. UDS, también es una carta muy cuestionada, pero también me dio el paso al top 8. O sea, al top 8 y al top. Ya. También le gané a BA con esa carta. Una de las mejores trampas que voy a hacer. Una de las mejores trampas. Chain Disappears para PGK, Mermail y Monstruo de Mil, My Specter y una máscara contra Monarca. Como yo sabía que tenía buen match, la verdad. Es el side deck y los tokens. Tokens. ¿Algo más que decir? Los un saludos. Un saludo para mis compañeros que también hicieron top, José Romero, Daniel Carreño y para toda la gente que me dio apoyo y buena onda. Y un saludo para Nico Torino. Eso ha sido todo. Recuerden, comenten, suscribirse, denle like al video. Eso ha sido todo. Adiós. To get off the-